to the Master G Show. Once upon a time not long ago, when there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercial shows, Russell Simmons was just starting to grow. In them days when you took up the art, you did it second for the money and raps. Come on! Hola amigos de Show On, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos al programa número 689. Hoy quédense con nosotros, ¿eh? Porque tenemos un programón. Estuvimos en Estancia Las Carreras, en Tafí del Valle, conversando con Inés Frías Silva. Y como si este fuese poco, un super back, super exclusivo, realizado por nuestra producción, íntegramente con el diseñador César Juricic. Todo esto y mucho más en el Show On del día de hoy, que empieza así. ¿Ya sabes qué quieres hacer mañana? Porque el Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece tecnicaturas de nivel superior que están pensadas para vos, porque son carreras cortas de inmediata inserción laboral, donde además te ofrecen títulos oficiales, excelencia académica, prácticas y pasantías hospitalarias. Inscríbete hoy llamando al 424-2213. Dicho todo esto, señores, arrancamos con Show On y lo presentamos a él, al hombre de nuestro programa, el señor Javier González Toñoni, que está aquí. Aquí estoy, presente. Todavía estoy como medio nervioso. ¡Qué nervios, por Dios! Sí, partido de ayer me quedaron así como los nervios de punta, pero bueno, gracias a Di María pasamos al cuarto de final. Claro que sí, vamos a Argentina todavía, ¿eh? Y Javi, quiero hacerte una pregunta, ¿vos ya tenés Club La Gaceta? No tengo, pero creo que sería una muy buena opción, porque en todos los veo carteles de 20, 30% de descuento, 40%. Realmente es genial, nosotros ya tenemos la tarjeta de Club La Gaceta y para tener una tarjeta tenés que comprar el diario los días viernes y domingo, y para tener dos tarjetas tenés que comprar los martes, viernes y domingo. Es impresionante, tenés muchísimos descuentos. Ante cualquier duda, consultalo con tu canilla amigo, o bien ingresa a club.lagaceta.com y ahí vas a tener todas las bases y condiciones, ¿eh? Genial. Termino de grabar, termino de recomendarte una nota y me voy a entrar a Club La Gaceta. Dale, contame. Te quiero contar que estuvimos en Show On como medio exclusivo en una producción de moda increíble con el diseñador conocidísimo de gran trayectoria, César Juricic. Así que bueno, fuimos los únicos que estuvimos ahí. Quédense acá a ver esta producción, mega producción que estuvo increíble. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. Por primera vez, un diseñador a nivel internacional como es César Juricic confió en nuestro equipo aquí para el programa. Acabamos de terminar una producción fotográfica maravillosa en esta verdulería, aquí en el Abasto, en Cinco Hermanas. Feliz, primera producción fotográfica en Tucumán, con un equipo maravilloso, muy contento, dos modelos increíbles, mujeres reales. Muchas gracias a las dos modelos de lujo que por primera vez posan para una producción de moda como es Julieta Ganum y Katy Pérez de Nucci. Además, muchas gracias señora Ana Anzorena por el make-up. El make-up tenía que acompañar el lujo de esta producción y tan divertido. No podía faltar un smoke eyes, obviamente un ojo de súper lujo. Y la boca, algunas tomas desnuda y en otras tomas levantamos un poquito el color para que la cara no se viera tan pálida. It's only you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby, trust in me when I say okay. Ha sido un trabajo bastante arduo, pero cuando uno está feliz del trabajo bien cumplido,
¿qué más puedo pedir? Bueno, vimos parte de mi colección que traje justamente a Tucumán, todo negro y blanco, vestidos de cóctel, túnicas y vestidos de noche. Todo lo que vieron en estampas son todos dibujos hechos y pintados a mano y sobrebordados, vestidos muy artesanales, vestidos muy ponibles para mujeres reales. Disfruten de estas imágenes y espero que tanto como yo he disfrutado al hacer esta producción. Beso enorme, Tucumán. El buen sabor y la calidez tienen su espacio frente al Parque 9 de Julio. Resto 9, una carta de excelencia con productos de granja, menú ejecutivo, platos saludables y las recomendaciones diarias de nuestro chef. Resto 9, a la pucha, Avenida Sodati 330, San Miguel de Tucumán. Toda la pureza del agua en un envase pensado para deportistas. Aguas del Azul, Action, pura fuerza natural. En Copitec Librería tenemos todo lo que necesitas para tus compras escolares. El más amplio surtido, todos los medios de pago, los mejores beneficios y la mejor atención. Te esperamos en San Martín 660. Aprovechá, aprovechanos. Oh yeah. What's up, world? Empezó el mundial y por supuesto llegaron nuestros días de suerte. Sí, es tu día de suerte y te esperamos en Casino Parque, donde en todos los partidos del mundial vas a poder disfrutar de una picada a 45 pesos, un menú mundial a 69 pesos y una mesinesa más una gaseosa a 45 pesos. Una gran milanesa va a ser eso, con el gran Messi. Además, los días que juega Argentina, como este sábado a las 13, tenés 2x1 en cerveza, fernet y gaseosas. Y como si eso fuera poco, te regalan 50 pesos en jugada gratis. Así que en este mes de la suerte, visita Casino Parque en Avenida Soldati 440. Muy bien, ahora llegó el momento más rico y más dulce del programa porque llegó Punto Caramelo. Exactamente, llegó el momento de Punto Caramelo. Justo en esta semana de dulzura tenemos una riquísima tarta de durazno que la pueden probar ustedes pasando por su local en Corrientes 96. Ahí van a probar el sabor de lo artesanal, de lo hecho en casa. Tienen tartas, tortas, medialunas calentitas, con jamón y queso, de todo. Así que ya saben, en Punto Caramelo, Corrientes 96, van a encontrar tartas como estas y cosas mucho más ricas. Ideales para esta semana de la dulzura. Y nos vamos a la siguiente nota, y es que estuvimos justamente en la inauguración de un nuevo boliche, se llama Midas, y vas a poder disfrutarlo todos los sábados. Mira la nota. Abrió Midas, estaba como que esperábamos, veíamos propaganda en todas las calles, era un misterio. Así es, sí, bueno, dicen que todo lo bueno se hace esperar, así que esperemos que Midas realmente sea algo a la altura de las circunstancias para toda la gente. Y la idea es tener un nuevo concepto en la noche, algo diferente que no había, que la posibilidad de tener un snack bar donde vos puedas directamente venir a hacer una previa, a tomar algo, show en vivo todos los fines de semana. Por ahora, los días jueves y sábado, la idea también es tener abierto el snack bar a partir de los días miércoles, cosa que la gente también pueda venir a consumir algo, a tomar algo. La idea es también tener siempre algo de picadas, comidas, algo rápido siempre. Y después la posibilidad de entrar al resto del local, donde se van a encontrar con barras, hay un VIP, tenés un patio importante para fumadores, otro salón más con una barra redonda muy buena, un concepto diferente. Bueno, la idea es que la gente pueda venir y realmente conocer lo que es Midas. Una cosa es que yo lo cuente y otra cosa es que vengan a conocer lo que es Midas. Midas tiene su propio Face, se llama Midas. Bueno, a disfrutar ustedes también de la noche, son invitados de la casa, así que a disfrutar también de la noche. Yeah.
LQ. Noticias, política, deportes, espectáculos, actualidad. Radio Q, nuestra forma de entender la radio. 102.1. Ya no estás solo. ¿Querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Acompañamiento terapéutico, diagnóstico por imágenes, bromatología, instrumentación quirúrgica, obstetricia y hemoterapia. Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 0800-444-2213. Oh yeah. What's up, world? Resto 9 es la cocina del Garden Park. Nosotros ya fuimos y nos encantó. Además, tienen una cocina especial para celíacos, así que atentos. Pueden visitar Resto 9 en Avenida Soldati 330 o hacer su reserva al 4310-700. Muy bien, Javi, ¿vos te estás mudando o te estás por mudar? Estoy algo así. Estoy en proceso. Seguro que si ustedes están por casar o se están mudando también, tenemos la solución para todos ustedes, para cada rincón de su casa, porque en Lonera Córdoba pensaron para ustedes. Mira, hoy te traigo una opción muy copada para tu baño, que está buenísimo. Y ahí vas a encontrar un montón de cosas más. Un montón de cosas más, como ser toallas, toalleros. Bueno, como decías vos, todo para armar tu casa. Yo ya tengo esto, cortinas y ganchos, que me hacen mucha falta, me encanta. Así que bueno, en Lonera Córdoba pueden visitarlos en Avenida Roca 689 o en Muñecas 262 para armar tu casa. Claro que sí, porque en Lonera Córdoba te armamos tu casa, ¿eh? Y ahora sí nos vamos a la siguiente nota, y es que estuvimos pasando unos días maravillosos en Estancias Las Carreras. Es por eso que estuvimos conversando con Inés Frías Silva, quien nos cuenta sobre este lugar maravilloso, lleno de magia, lleno de historia. Quédense con nosotros. Maravillados con lo que tiene este lugar para ofrecer, que es una cosa increíble. Hay actividades para hacer absolutamente todos los días y todo el tiempo, ¿no? Y para todos los gustos. Exacto. Porque hay gente que por ahí disfruta de sentarse a ver el paisaje y a leer un libro, y gente que por ahí lo único que quiere es estar haciendo cosas permanentemente. Se baja el caballo, se va a ordeñar una vaca. Y hablamos de que es un lugar que tiene muchísima historia encima, ¿no? Contanos un poquito resumidamente, más o menos 230 años de historia. Rápidamente, tendríamos que por ahí remontarnos a la época de los jesuitas, que los jesuitas llegaron al valle en el año 1718. Bueno, cuando llegan a este lugar se enamoran de este lugar, de este valle tan fértil a 2.000 metros de altura, que realmente los cautivó desde el primer momento. Lo primero que hicieron fue evangelizar. Empezar a instruir a toda la gente de cómo vivir mejor. Al ser instruidos, empiezan ellos a notar el poder que tenía la corona de España sobre ellos. Y empieza el rey de España, que era Carlos III, a tener mucho miedo en perder el poderío que tenía sobre todas las tierras. Entonces dice, ¿cuál es el problema? Los jesuitas. Saquemos a los jesuitas, inmediatamente vamos a tener de vuelta el control. Y bueno, y efectivamente fue así. Un año después se funda el Virreinato del Río de la Plata. Entonces el primer virrey Ceballos pide autorización para vender las tierras en remate público. Así es como el año 1778, un señor Ruiz de Huidobra compra la hijuela de todo el Valle de Tafí. Uno de sus hijos se casa con José Manuel Silva. Este señor, digamos, es José Frías, le compra el Valle de Tafí a su suegro un año después, en el año 1779. Y bueno, se ven, el valle así se divide, podríamos decir que nueve partes entre los nueve hijos, después entre ellos se empiezan a comprar y así surgen las cinco grandes estancias. En la actualidad existen cuatro de esas estancias. Bueno, ¿cómo estudia acá, Inés? Porque realmente es una cosa maravillosa. Inés está en todo. La verdad que yo generalmente arranco muy tempranito, con unos buenos mates en la computadora, contestando mails, y bueno, y después arrancar con el día a día, que todos los días te sorprende con algo nuevo, y creo que eso es lo que tiene Tafí, que todos los días te enamora de nuevo. La estancia es una estancia agrícola ganadera en funcionamiento, o sea que acá todo lo que el turismo viene a inmiscuirse en la vida del campo. Entonces aquí uno, depende de la época del año que venga, puede ver una cosecha de papa, puede ver las parvas de papa, que bueno, justamente estuvimos cocinando. O sea, hay muchas actividades que vienen a complementar a lo que es la vida del turismo. Claro que sí. Si tuvieras que dar tres razones para que la gente venga a conocer y a disfrutar de Estancia Las Carreras, ¿cuáles serían? La naturaleza, la tradición y la exclusividad, que son justamente nuestros tres pilares. No se pierdan la experiencia, que es realmente venir a disfrutar de la naturaleza aquí en vivo en Estancia Las Carreras. Muchas gracias, Inés. No, muchas gracias a ustedes, y es su casa y la de ustedes también.
cose siamo là ne mente pas non c'est ton âme qui chante ta mélodie à toi je suis comme si et ça me va vous ne me changerez pas je suis comme ça. Ya llegó el frío cruel y estoy pensando qué hacer para que los colores de tu... En Blue Bell ya llegó el invierno y con él los postres con un toque de calor. Gustarte, tenerte, el gusto de conocerte. Blue Bell, el gusto siempre es nuestro. Nosotros te contamos que los eventos más distinguidos lo ves aquí en Espacios. Ya sabes que nos puedes encontrar todos los domingos a las 20 horas por Canal 12 de CCC, por supuesto, aquí en Espacios. Este miércoles 16 de julio a las 21 horas te esperamos en Moro Bistró Argentino porque se va a realizar una cena a beneficio de la orquesta Divino Niño y no solo vas a estar colaborando con una buena causa, sino que además vas a disfrutar de una cena riquísima, ¿eh? Ya sabes que por cualquier informe o para comprar estas entradas tenés que dirigirte a Sheraton Tucumán o bien llama al 455-4768. ¿Con qué seguimos, Javi? Seguimos con un gran consejo si tenés una fiesta o una fiesta de disfraces, 15 o lo que sea, en Alta Fiesta Cotillón vas a encontrar la mayor variedad en cotillón y en personajes infantiles y además de muy buena calidad. Y como si fuera poco, no te tendrás que trasladar más porque ahí hay de todo para repostería. Genial. Si comes el cotillón y para hacer la torta en el mismo lugar. Con Alta Fiesta Cotillón no tenés que viajar a Buenos Aires porque los podés encontrar en Yerbabuena en la Avenida de Conquista 2081. Muy bien, la siguiente nota está buenísima porque vamos a poder disfrutar de esta obra infantil pero para toda la familia durante todas las vacaciones de invierno. Estuvimos con el elenco de la familia Fernández y todo esto nos contaba. Familia Fernández para estas vacaciones de julio. Contanos de qué se trata, ¿qué es esta familia? Esta familia es otro musical de Hugo Midón que desembarca en Tucumán. Después de Derechos Torcidos, volvemos a abrir la puerta del Teatro de Tucumán. Invitamos a toda la familia tucumana esta vez en el escenario. Solamente se sostiene la obra con 6 actores. Vamos a presentarlos uno por uno. Le voy a pasar el micrófono al líder de la familia, al padre. ¿Cómo le va? ¿Me va a decir su nombre, por favor? Yo soy en la obra el Papi Fernández. Y me llamo Santiago Guaraz. En la obra yo soy la tía Greta y fuera de la obra soy Gea Tarsic. Yo en la obra me llamo Tweety, soy el del medio y afuera de la obra me llamo Tomás García Ibáñez. Muy bien, ¿por acá? En la obra me llamo Leti y que soy la hermana más grande y fuera de la obra me llamo Nicole Beckman. Muy bien, por aquí. Yo me llamo en la obra Vicky, que soy la hermana más chiquitita, y fuera de la obra, Guillermina Martín. Muy bien, y acá tenemos a la mamá de la obra, ¿cómo le va? Bien, yo soy Mami Fernández en la obra, y en la realidad soy Solaris Mendi. Ellos lo que hacen es volver a mostrarnos la vida familiar, la vida cotidiana, haciendo pedidos desde los niños, haciendo pedidos desde los padres, y en realidad pidiendo algo que todos querríamos, ¿no? Sentimos que el mundo está muy loco, entonces justamente este musical tiene entre sus mensajes este pedido, que hagamos algo, que empecemos por donde hay que empezar, que es la familia. Y han trabajado muchísimo realmente, ¿cómo han vivido todo este proceso? Y la verdad que re bien, porque como que nosotros ya nos volvimos muy amigos y es como que cada ensayo lo disfrutamos y bien. ¿Cómo han hecho con las coreos? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido un trabajo difícil? Y bueno, yo no sabía nada de baile y no sé si los otros,
pero a mí me costó. Nosotros siempre vemos obras interpretadas por grandes, pero todo un elenco infantil es algo que no muchas veces se ve, ¿no? ¿Cómo lo viven desde dentro? ¿Cómo lo viven? ¿Como jugando? Y sí, jugando y también disfrutando un montón porque es una experiencia maravillosa y cada día que nos vemos, nos juntamos, siempre nos llevamos cosas nuevas y la verdad que sí, disfrutamos un montón. Acá hay un equipo gigante en asistencia de dirección, está Santiago Nader, en coreografía está Sergio Medina, nuestra coach vocal es Marcela Manoff, escenografía Sofía Namur. Bueno, y entre todos armamos estos que esperamos que les encante. Los esperamos en la sala Miguel Ángel Estrella, Rivadavia 157, sábados y domingos hasta que termine julio a las 5 de la tarde. Sí, nos despedimos con un aplauso. Sí, dale. Tucumán en Acción, un nuevo programa del gobierno destinado a fortalecer y afianzar la relación con los vecinos. Queremos estar muy cerca tuyo. Por eso estamos recorriendo Tucumán con distintas reparticiones del Estado para que puedas hacer los trámites sin moverte de tu barrio. Ingresá en www.prensatucumán.gov.ar para conocer el cronograma. Muy pronto vamos a estar en tu barrio. Tucumán en Acción, una iniciativa del gobierno de la provincia para beneficio de todos los tucumanos. Gobierno de Tucumán. Esta noche fútbol en la Perón. Ni en pedo. Con la última tecnología en seguridad electrónica, instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom, Avenida Juan B. Justo 1141. Tarjeta Su Crédito es la tarjeta de los espectáculos y julio se viene con una cartelera imperdible porque llega Rosana, llega Rally Barrio Nuevo y el Festival de Peligro sin Codificar. Y como si eso fuera poco, también hay para lo más chico. Va a estar Rapunzel, el Sapo Pepe, el Mago de Oz y la Bella y la Bestia sobre hielo y muchísimas cosas más. A sus entradas las consiguen hasta en 6 cuotas sin ningún tipo de interés en Tarjeta Su Crédito San Martín 836 y a tu tarjeta, si no la tenés, te la entregan en el acto, ¿sí? Así es. Habiendo dicho todo esto, seguimos con la segunda parte de esta mega producción exclusiva de Show On con César Juli. Me miraron, tus labios me besaron.
en Tucumán, los fines de semana ya tienen un nuevo amo y señor, Midas Disco Club, para que la noche sea toda tuya. Midas Disco Club. Midas Disco Club. 24 de septiembre 1158, San Miguel de Tucumán. Solo apto para mayores de 25 años. Hay tijeras que cortan la indecisión. Decidite. En Club Capel Estudio, capacitate en peluquería integral con matrícula profesional. Inscripciones abiertas todo el año. Salida laboral toda la vida. Capacitarte con nosotros es tu antes y después. Club Capel Estudio. Especialistas en belleza. Ya está en el aire FM 87.9, Radio Ciudad. La radio para que vivas tu ciudad. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. ¡Viva la ciudad! Oh yeah. What's up, world? Muy bien, amigos, ya cerramos el showroom del día de hoy, pero antes vamos a recordarles que sigan visitándonos en Facebook. La semana pasada sorteamos 4 entradas para el cine, así que sigan visitándonos porque todas las semanas vas a tener una sorpresa impresionante. Y además también estamos en Twitter, nos pueden seguir como @showroom-tv. Ahí siempre estamos con el teléfono, con Mariana y yo, tuiteando el back de las notas, foto de las notas, con los famosos, así que muy divertido nuestro Twitter. Claro que sí. Así que, bueno, nos vamos despidiendo, pero como siempre vamos a mostrarles lo que tenemos puesto. Así es, yo quiero agradecer a la gente del lado B, que siempre me viste con lo último en tendencia. Esta vez una camisa del Burgués, un chupín muy lindo de corduroy para el invierno y unas zapatillas de Cat de Caterpillar. Seguro, yo les cuento que mis botas son de Bárbara. Me viste como siempre a la gente de Cira, que ya comenzó con su liquidación y van a encontrar abrigos como este maravillosos, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién nos maquilla? Nos maquilla la señora Lanzorena, que nos cuida muy bien ella con su método para cámaras HD. Muy bien, y yo les cuento que me peina la gente de Lola Barcelona y pueden encontrarlos en San Juan 678. Nosotros volvemos a encontrarnos junto a todos ustedes este miércoles a las 11:30 de la noche por Canal 12 de CCC. Como siempre, aquí en Show One, haciendo qué cosa. Marcando la diferencia. Everybody say, oh yeah.